Noche, Tete, qué noche. Estas imágenes que acabamos de ver son la frutilla del postre, la cereza del pastel, la aceituna de mi pizza. No hay nada más lindo que el desorden controlado. Todo esto que está acá es porque se viene esto. ¿Qué tal, amigos? Soy Lito nuevamente. Es un placer poder presentarles un nuevo video aquí para el canal Litographix Studio. Vení. Para mí, no sé para ustedes, no hay nada más hermoso y placentero que este desorden. Es un desorden controlado y fíjate lo que se ve ahí. A ver. Quiero que compartan esta felicidad conmigo. Y si están buscando actualizar sus computadoras, la mía ya tiene más de 6 años. Es un Intel i5 de cuarta generación. Excelente, estuve streameando, grabando todos los videos anteriores a este que estamos viendo. Y se la bancó como una guerrera vikinga. Pero ahora es tiempo del reemplazo. Se vienen nuevas experiencias audiovisuales. Hay muchísimos nuevos efectos. Hay una mejor calidad. Y para eso se necesita potencia absoluta al mejor precio. Así que si te gusta ver cómo armar una computadora, estás buscando armarte una, o simplemente como yo, que me paso viendo videos de tecnología, de hágalo usted mismo, de computación, de cámaras, etcétera. Bueno, quédate, este es tu video. ¡Vamos! Ese es el setup que actualmente dispongo. Y lo que voy a hacer ahora es desarmar la computadora, porque el gabinete me voy a quedar con el que tengo, ya que a mí no me gusta que se vean los RGB, lucecitas, los cooler con efectos especiales como si fuera una película de Spielberg. No. A mí me interesa el rendimiento para poder editar de la mejor manera, ya que las fotografías, los videos en 4K y bueno, todo lo que se necesita ahora para tener una buena calidad de imagen requiere muchísimos recursos, así que para ensamblar todo eso que está acá hay que desarmar. Lo importante es ensamblar los componentes de manera artesanal, como si fuéramos unos cirujanos de la tecnología. La computadora es un Intel i5 adquirido hace ya 6 años, con los cuales venía manejándome de manera excelente, pero para hacer los renders en Premiere, Adobe Photoshop, Lightroom para fotografías, ya se estaba quedando un poco pesada. Y a la vez comenzar en el fantástico mundo de Twitch, entonces, donde se necesita tener 4 cámaras conectadas, al menos en mi caso, que me gusta tener distintas cámaras, abrir diferentes programas, ya se estaba quedando, un poquitito atrás, porque si bien no jugaba a los juegos online, el programa, el OBS, funciona perfecto con esa computadora, así que no consume tantos recursos, una buena placa, una GeForce GTX 1660 Super para el Intel i5 y la madre Asus que tenía, muy pero muy bien. Le estábamos exigiendo un poco más a los programas de edición como el Premiere, en donde ya le quería poner filtros, looks, y ya se me estaba haciendo bastante pesado, los renders tardaban muchísimo más tiempo. Era hora de actualizarlo y esta configuración es una de las mejores en cuanto a relación calidad-precio. Es una Mother MSI B550, importantísimo, 550, es el nuevo chipset para los Ryzen de tercera generación, así que como no me interesa que se vea que no tenga luz, RGB, todo, bueno, adquirí una placa madre reforzada, importante que donde se conecta la placa de video sea reforzado el socket, expansión hasta 128 GB. Ahora la voy a armar con 32, estoy de más sobrado, así que
te invito a que escribas en los comentarios si te está gustando esta configuración que estoy armando. Ya tenía algunos componentes de antes, espero que te guste. Escribí, poné me gusta, suscribí, compartí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Te voy a mostrar el teclado, que no lo pienso cambiar por el momento. No sé qué streamer tiene una bandeja donde saca y pone el teclado. Ojo, ojo.